Lo importante es aclarar que la prioridad, como lo dijo el gobernador, va a estar dada por la situación sanitaria. No hay una fecha determinada para la vuelta al aula y en ese sentido nos parece muy oportuno la preparación para ese momento. Más allá que esto para los trabajadores asistentes escolares, después de las vacaciones de julio se va a dar una progresiva vuelta, sobre todo para la limpieza y el poner en orden, digamos, las escuelas, las que requieran, por supuesto, un mayor mantenimiento. El Ministerio está haciendo un relevamiento con un grupo de arquitectos y con la Dirección de Arquitectura aquí del Ministerio. Y además, lo importante también que se aclara en esta reunión es que, por ejemplo, en lo que hace a los comedores escolares, no se va a volver al tradicional comedor escolar donde se cocinaban las escuelas, y donde en ese sentido los trabajadores del área de comedores escolares tenían una tarea específica. Se va a mantener este sistema de entrega de bolsones, por lo tanto también va a haber que ir redefiniendo la tarea de estos compañeros y compañeras en las áreas de comedores. La convocatoria puntual del día de hoy era por el tema de vacunación para los asistentes escolares y la modalidad que se va a llevar a cabo justamente con esa vacunación. Que lo importante a decir es que el número de vacunas que cuenta la provincia es justamente para los que están expuestos en riesgo, digamos. No es para todos los asistentes escolares que en este momento están en la casa no cumpliendo funciones. Esto lo quiero aclarar porque fue el motivo puntual de la reunión del día de hoy. Más allá de que lo demás sí fue un poco lo que decía Marcelo anteriormente, de retomar la modalidad, digamos, atípica, por llamarlo, a tratar de reinventarnos en una nueva escuela, porque lamentablemente esto va a ser así. La comunidad educativa, como él dice, la conforman el personal de asistentes escolares como el personal docente, y lo que acá queremos y pretendemos que en toda esta coyuntura que nos está marcando la realidad del momento, tengamos la mejor convivencia para que el beneficiario sea el alumnado y, por lo tanto, la comunidad.